En 2010, el economista Gunter Pali se preguntó por qué un producto resulta más caro cuando es sustentable desde su fabricación. Entonces, ideó un sistema circular y colaborativo en donde cada proceso es rentable y baja el costo final. Y lo llamó economía azul. De esta forma, nacieron las empresas con triple impacto, que incluyen rentabilidad, cuidado del medio ambiente e impacto social positivo. El nacimiento de un hijo supone nuevos desafíos en un mundo que rápidamente cambia de hábitos. Existen productos que no por antiguos pueden ser desechados. Ahora bien, a la hora de cambiar los pañales, las nuevas generaciones de padres empiezan a pensar cómo gastar menos y cómo reducir la generación de residuos. Go Green es una empresa que irrumpió en el mercado con algo para contarnos sobre este tema. Soy una entusiasta autodidacta, tengo una profesión, soy licenciada en comunicación social. Estoy especializada en comunicación comunitaria, tengo un posgrado en educación en valores humanos que lo hice residencial en Tailandia. Yo soy un músico profesional desde muy temprana edad, estudié desde muy chiquito música y bueno, doy conciertos y también tengo vocación docente. Entonces, disfruto mucho de mi trabajo, lo hago desde muy chiquito. Todo el tiempo quiero como seguir descubriéndome, descubriendo posibilidades. Y tengo un gran entusiasmo como por las cosas que realmente me apasionan. Entonces es como que estoy siempre, soy una buscadora. Mi matrimonio con Fer tiene distintas aristas y una de esas es la del servicio social. Nosotros nos conocimos haciendo servicio social también. Compartimos una experiencia muy linda de retorno a la sociedad desde muy jóvenes. Los dos hemos vivido en el extranjero. Yo en Tailandia, en Alemania, en India. Ricardo ha vivido también en Estados Unidos, en donde se formó. Como que tanto en Alemania como en Estados Unidos, tal vez hay como una vanguardia en cuanto a la mirada de la sustentabilidad, en Alemania por sobre todo. Y entonces los dos trajimos como mucha inquietud respecto al cuidado del medio ambiente. Y bueno, y esto fue creciendo, ¿viste? Porque vimos que, sobre todo cuando ya teníamos en marcha el emprendimiento después de un tiempo, con las pocas familias que habían sido nuestros clientes, que eran alrededor de 1000 familias en ese momento, la tonelada de basura que se había evitado era un número impresionante, ¿viste? No es casualidad que de la serie de opciones sustentables que podría haber elegido como un emprendimiento comercial, hayamos terminado catalizando esto que estaba ahí en el éter, digamos, en pañales ecológicos. Muy, 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 muy ligado a toda la mirada que yo tengo para con la primera infancia. Está tremendamente relacionado. Entonces, es como que para mí realmente son como distintas manifestaciones de mi propia naturaleza y que mis dones toman formas en estas acciones que realizo, en estos emprendimientos. Pero están todos, en realidad, con una misma raíz. Lamentablemente, descubrimos esto cuando nuestros nenes, el más chiquito nuestro, ya había dejado los pañales. Yo no tenía conciencia, como muchísima gente, de cómo se multiplica exponencialmente este número en una cuadra, ponerle una cuadra con tres chicos, cómo cambia la basura, ¿viste? Con tres chicos en su edad de pañales, ¿viste? En ese momento no tenía conciencia, ¿viste? Como un poco en una analogía con el vegetariano que no ve a la vaca en el plato, ¿viste? O al animalito, ¿entendés? Ni el proceso industrial. No lo ve, es comida, es rica, es con la que él se crió, ¿viste? Entonces, mucha gente ya, qué sé yo, tuvo hermanos que usó esos pañales, ¿viste? Ya el pañal de tela viejo, que es diferente obviamente a este, quedó en el recuerdo, ¿viste? Es lo que la sociedad te ofrece, lo que está en las góndolas, lo que todo el mundo usa. Es como que hay un mito con lo descartable. Y una vez que tenés conciencia sobre ese mito, ya no lo podés seguir como aceptando como tal. Lo descartable no existe. O sea, no es que lo descartás y desapareció de la faz de la Tierra. No desaparece, no se descarta realmente. No tiene un proceso en el cual se desactivan sus componentes, a menos que entre en un proceso de reciclado,
pero los pañales descartables no tienen por ningún lado por dónde empezar con eso. Entonces, la gente tira a la basura un pañal. Cuando ya está bastante usado, un pañal descartable ocupa más o menos, se lo cierra así, se lo hace un bollito, ocupa más o menos este volumen. No digamos un bebé recién nacido que usa 12 por día, digamos un bebé de 6 meses que usa 7 por día. 7 bollitos de estos adentro de la bolsa de basura. Lo sacás a la calle. Sale a la calle la bomba bacteriológica, porque en realidad es un residuo que tiene contenido que podrían llegar a ser patógenos. Tendría que tal vez estar en una bolsa roja, tendría que tal vez tener un tratamiento preferencial, cuidadoso, que pueda no contaminar las napas de agua. En el gasto en recolección que representa el volumen de basura que saca una familia con un bebé que usa pañales descartables y lo que tiene que pagarle a los depósitos sanitarios para poder dejar ahí esa basura por ese volumen, son toneladas. Un bebé en Argentina, igual 6.500 pañales en toda su pañalitud, igual una tonelada de descartables. Es muchísimo, son 700.000 toneladas de basura generada por los pañales descartables. En promedio, un bebé utiliza 1.000 pañales por año. Y si tomamos en cuenta que cada uno de esos pañales tarda 500 años en descomponerse, menudo problema tenemos con la disposición de los desechos. Plástico, celulosa, agua y químicos son un cóctel de contaminación para el ambiente que se multiplica por millones cada año. El pañal ecológico tiene como esta característica de la reutilización como eje principal. Ya si no lo podés reutilizar, muy difícil que entre dentro de la categoría de pañal ecológico. No hay una definición de la Real Academia de pañal ecológico, ¿no? Entonces tal vez hay gente que dice pañales ecológicos y tienen ciertos componentes que son descartables y ciertos componentes que no. Eso sería de lo más bajito del estándar. Después hay pañales ecológicos. Nosotros realmente apuntamos a estar en el tope a nivel internacional en la producción, en el tope de la investigación, en la vanguardia de textiles para poder realizar pañales ecológicos. Por ejemplo, en nuestro caso, con solamente 5 bombachitas pañal que vamos a mostrar después, se reemplazan los 6.500 cambiados que necesita en promedio un bebé desde que nace hasta que deja los pañales. La mayor parte de nuestros clientes son los clientes que compran un kit de prueba. Y reinciden con una frase que se repite, que es: no podría volver a tirar esto a la basura. Si vos elegís usar Go Green desde el primer día, o tal vez no el primer día, pero después de los primeros 15 días, hay gente que de 0 a 100 arrancan. Y es, yo creo que tiene que ver con una cuestión de determinación. Lo voy a hacer y lo logran fantástico desde el día 0. Si empiezan desde el día 0 con nosotros, la inversión total a lo largo de los 2 años y medio, 3 años que el bebé use pañales, ronda los 7.000 pesos, la inversión total. A un promedio de 5.50 pesos el pañal descartable, diciendo un precio promedio. Hay más berreta de 3.50, hay de 10 mangos. O sea, un precio promedio. Esos 6.500 cambiados representan unos 30, 35.000 pesos. Es un ahorro muy, muy grande. Por supuesto, está la gente que tampoco se usa, se acostumbra, se habitúa a dejar la practicidad del otro. Y están también las familias que hacen un consumo mixto, que saben que cuando tienen el tiempo y la posibilidad los usan porque los eligen por esta cuestión ecológica, muchas veces también para evitar la dermatitis que genera. O sea, el gel siempre absorbe y se lleva la humedad de la piel de los nenes, ¿viste? Y el contacto con los perfumes y los, ¿viste?, y las esencias aromatizantes de los, a veces, de los pañales descartables, a veces también provoca irritación y rechazo. Entonces, muchos pediatras recomiendan también estos pañales. Pero bueno, hay madres que igual, aún sabiendo esto, llegan a un promedio, a un balance, ven el umbral de la tolerancia a la piel del nene o de la tolerancia al esfuerzo que ellas pueden hacer y dicen, bueno, voy por un consumo mixto. 7.000 pesos, el kit total nuestro, contra 35 mil pesos que invertís gota a gota, no te das cuenta, se te acaba el gordo, anda al chino, me quedé sin pañales, vas trayendo, uy, usó 12 en el día, tráeme de vuelta, gordo, cuando vas para la oficina, cuando volvés de la oficina, pasás por el chino las 2 veces, no te das cuenta, se te va, es como una canilla abierta sin arreglar, con el cuerito roto, se te va una plata que no ves, la gente no hace esa cuenta, 35 mil pesos en pañales. Y me dicen que exagero a veces, ¿no? Entonces me dicen, nah, 6.500 cambiados no demanda un bebé, no requiere, el mío lo dejó al año y medio. Bueno,
El tuyo fue un prematuro. Está el prematuro, está el moderado, está el tardío. La edad promedio para dejar los pañales ronda los 2 años y medio o 3 años. Los bebés recién nacidos requieren 10 a 12 cambiados por día. Toman la teta, hacen. Toman la teta, hacen. Go Green es una empresa B. En primer lugar, porque los responsables la concibieron como un negocio rentable, porque colaboran reduciendo los residuos que los pañales generan cada año. Pero además, lo son porque trabajan fuertemente en la profunda relación que se genera entre los padres y un bebé a la hora de cada cambio de un pañal. Y ya se está haciendo tanto por obrar diferente, desde el cómo concebís tu empresa desde un comienzo, ¿viste? Es muy lindo de conocer gente que está en ese camino. Yo he ido a reuniones donde me encontré con gente ya. Me conmueve mucho a mí ver gente pasado los 50, incluso pasado los 60, que tiene la cintura y la flexibilidad para cambiar una empresa que ya lleva a lo mejor décadas, por ejemplo, metalúrgicas, que lleva décadas haciendo las cosas de una manera y tiene el coraje de querer reformularla desde el vamos por una cuestión ecológica entre las personas. La certificación en sí son muchísimas preguntas en áreas donde te lleva muy a lo profundo y es casi una guía de cómo hacer un emprendimiento que auténticamente en el núcleo sea un emprendimiento de triple impacto. Entonces, certificar B es casi como capacitarse. Es decir, ah, esto no lo habíamos tenido en cuenta. Ah, esto lo podríamos mejorar. Ah, mirá, nos están preguntando esto. De todos modos, a nosotros nos dio un puntaje altísimo la certificación. Creo que porque somos un emprendimiento muy pequeño. Distintos modelos de pañales ecológicos. Nosotros investigamos muchísimo antes de elegir qué pañal hacer porque estábamos apuntando ahí, a lo más alto que fuéramos capaces de hacer, no en Argentina, en el mundo. Entonces, nuestro pañal en particular tiene un diseño que se llama Todo en Dos. Esto quiere decir que está compuesto por dos partes del pañal, por una bombachita impermeable. ¿Te viene la imagen en este momento de la bombacha de goma? ¡Delete, delete! No tiene nada que ver. Es como que el pañal descartable está entre el viejo pañal de tela y el modernísimo pañal ecológico. Lo único en lo que el pañal modernísimo se remite al viejo pañal de tela es a la reutilización. El plomazo que era lavarlos, lo complicado que era esterilizarlos, lo esclavizante que era, las madres, las abuelas se regodean todavía contando y contando el laburo que daba lavar los pañales. Borralo de tu cabeza porque no tiene nada que ver esa idea de pañal con lo que actualmente se puede ofrecer con los desarrollos textiles que hay. No alcanza con vender un producto amigable con el ambiente si desde su fabricación se superan límites que contradicen la ética de la economía azul. Por eso Go Green dedica especial atención a la hora de seleccionar los talleres en donde se confeccionan los pañales de la marca. Ahora mismo está en un taller de confección, de costura, de malla y todas esas cosas de punto. De Go Green lo conocimos de parte de otra gente, me comentaron. Yo les llamé y vinieron en casa y ahí nos conocimos. Y empezamos a laburar juntos. Y era un desafío, claro que fue un desafío y lo pusimos y lo hicimos. Y ahora estamos haciendo ya y está saliendo.
Y bueno, y siempre yo busco que para... Tenemos que hacer las cosas en buena letra, ¿viste? Tenemos que seguir eso y yo siempre procuro de sacar toda la cosa bien, ¿no? Bien, bien. Y mi señora también me ayuda en eso. Y así le encontramos la vuelta y le sacamos el laburo como ellos quieren y bien prolijo para que se pueda vender. Yo estoy contento con ellos y me resulta muy bien laburar con ellos. Encontrar un taller que quisiera trabajar con un producto que no parece, pero es complejo, como el nuestro, fue todo un desafío. Por un lado, muchos talleristas, lamentablemente, están un poco quemados por el maltrato. No entienden a veces el código que vos les querés proponer de un trato respetuoso, de pagarle, te entrega la mercadería y le pagás y te dice, ah, ¿me vas a pagar ahora? Y, sí, me lo estás dando, te lo pago. No como... bueno, y también la expectativa que nosotros tenemos en cuanto a la calidad de lo que hacen, porque muchos talleres textiles libres están como muy acostumbrados a hacer remeras. Que salgan las remeras, ¿no? Y nuestro pañal no es así. Yo no. Un pañal que salga atrás del otro, como viste, como una fábrica de hacer chorizos, no me sirve. Yo necesito que cada pañal sea impecable. Nos fue también difícil encontrar la gente que trabaje para nosotros en las condiciones que nosotros queríamos. Esta es una prenda textil, por eso también cuando certificamos, buscábamos certificar en ANMAT. Como esto no es algo intra, o sea, sino que es algo externo, nos explicaron que estaba más cerca, viste, de lo textil, digamos, no tiene contacto con el cuerpo de una forma interna, viste. Entonces, al estar en... ahí tomé conciencia que estábamos más cercanos a la industria textil y los talleres que estábamos buscando. Es un rubro muy difícil, viste, donde hay tradición de muchísimo maltrato a la gente, que no está bien paga. Viste, han salido a la luz casos de empresas famosas, viste, muy prestigiosas, muy, desde la publicidad y conocidas de ropa muy linda, que se descubrió que no había una conciencia social de cómo estaban empleando a la gente, viste. Nosotros cosemos nada más. Yo no corto acá. Me tiene que traer cortado y le confecciono. Y eso es lo que hacemos, cortar o no. Ah, no manejamos bien con el tiempo. Porque a veces yo también le cuento mi tiempo y me respetan. Y yo también le respeto, viste, que le doy todo, le hago todo lo posible para cumplir con ellos también. ¿Hay algo que a nosotros nos pueda certificar que muestre que realmente lo que hacemos es comercio justo? ¿Que realmente favorecemos el consumo responsable? ¿Que realmente trabajamos por la integración de la igualdad de oportunidades de los géneros? ¿Porque los talleristas, que en el ámbito textil es durísimo, que los talleristas puedan tener un trabajo que sean libres, que sean dueños de su propio trabajo, que cobren un precio justo, que represente un porcentaje? O sea, no te digo un enorme porcentaje, un porcentaje decente del precio de venta final del producto, ¿no? Entonces, la certificación B, más allá de que te da un sello y que dice, bueno, yo soy una empresa B, que hoy en día todavía no tanta gente, tal vez ahora estamos hablando de esto y la gente dice, ¿de qué estarán hablando? ¿Qué es la certificación B? Es una certificación que surge de Estados Unidos por la necesidad de las empresas de tener un sello que diga, bueno, sí, yo tengo estándares de calidad, tengo estándares de producción, pero también hoy en día hace falta, y esta es la cresta de la ola de los negocios, hace falta mostrar que aparte de tener esos estándares de calidad y tus estándares de producción, tenés un estándar de sustentabilidad. Que lo que haces no sigue arrasando con el ambiente, no sigue arrasando con lo local, no sigue arrasando con la sociedad a la cual perteneces. Y el lema es usar la fuerza de los negocios para el bien. Go Green es mucho más que una fábrica de pañales. Es el punto de partida para redefinir la relación entre padres e hijos. Aprovechar ese momento único reservado para la intimidad, para el contacto, para el intercambio de miradas y para la transmisión de confianza, significa para esta empresa B algo infinitamente más grande que un simple pañal descartable.
no solo la parte de que uso pañales ecológicos porque es más seguro para mi bebé, porque es más económico, porque es súper práctico de usar y porque es sustentable, sino como complemento de toda una decisión de vida de crianza. Entonces también como que quiero eso ahora de GoGreen. Entonces estoy empezando a invitar a las madres que reciben las cajas de GoGreen a que puedan ver un video mío sobre cambiado respetado de pañal y el vínculo que se establece ahí, que es tan importante. 6.500 veces le cambias el pañal a un bebé. Si se lo cambias a las apuradas diciendo ¡ay, qué asquete! Estás perdiendo otra una oportunidad de estar en contacto con tu bebé, de que ese momento se nutran uno al otro, de que también sepa que todos su sexualidad, digamos, por decirlo de alguna manera, sus partes íntimas, es algo placentero, delicado, cuidadoso. Hay tanto para aprovechar en el cambiado de pañal. Son tan buenos que yo tuve una vez un problema con unos cobertores y después con unos paños. Que la vez que tuve un problema con unos paños porque se me habían descosido, que después ellos me dijeron que habían tenido un problema con esa tirada con el proveedor, me daba cosa llamarlos porque yo no quería que vengan y que me los reemplacen gratis, digamos. Entonces me daba cosa decirles. Y me acuerdo que cuando hablé con Fer por otra cosa, que le conté de eso, dice, como que me dijo, no seas ridícula, ¿cómo que no? Es como que realmente tienen mucho compromiso de lo que hacen y si hay algo que no les sale bien, de decir, bueno, a ver qué es lo que puedo hacer para mejorarlo. Para mí, a mí me pasó esto y creo que sí, que cuando uno se obsesiona o se compromete con el tema del cuidado y del reciclado y de la basura que uno genera, es medio a todo o nada. Y en la vida hay grises. Y creo que con el tema puntualmente de esto, porque no se me ocurre otro producto que genere tanta basura por un tiempo determinado y en tanta cantidad. Porque, digamos, es así, un recién nacido le puedes cambiar 6, 7 pañales por día. Después va disminuyendo un poco, pero tampoco tanto. Entonces empezar a verlo desde, somos un montón, hay un montón de niños. Entonces, si cada uno, en vez de usar 7 pañales por día, usa 6, cada uno, o 5, el impacto a lo grande es un montón. Y Isa, que nació en diciembre, el año que nació, estaba todo el día en pañales y desde lo estético son divinos, aparte. Digo, verlos con esos pañalcitos de colores, con los... Digo, nada, a mí me encantaba. Estamos en Mamiña, este es un espacio dedicado a la maternidad y a la crianza respetuosa. Tratamos de colaborar con todo lo que es todos los aspectos de la maternidad, tanto como en la lactancia. Y GoGreen ocupa una parte importante en Mamiña porque son productos que también colaboran con la ecología, que en el tiempo de hoy es muy importante considerar, ¿no? Un factor decisivo. Dos personas que tenían una empresa constituida, seria, con investigación, con desarrollo, con calidad de productos, productos importados que no se consiguen en el país porque son productos técnicos, son telas técnicas y con un respaldo de garantía de sus productos. Eso nos dio la total certeza de que estábamos con el proveedor indicado para este segmento de mercado que queríamos abastecer, digamos, ¿no? Yo no sabía lo que era B, y ahora sí lo sé, y creo que es muy importante, igual la gente común todavía no lo sabe. ¿Es importante? Y sí, porque bueno, tiene un impacto sobre la sociedad, supuestamente contribuye a todo, no solamente a la ecología, sino una vuelta a la sociedad común. Y está bueno dar un poco a los demás, ¿no? Cuando se puede distribuir y repartir. Quiero que GoGreen me lleve a través de GoGreen y toda la experiencia que gané a través de GoGreen también a poder como empezar a ofrecer otra serie de servicios, incluso servicios digitales que de hecho ya ofrezco, como por ejemplo poder contratar cursos o ayuda o acompañamiento respecto a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la primera infancia. Esto espero de GoGreen, espero que saque como unas alas nuevas y que vuele como un ángel.